Hi, good evening, everybody. Hello, hello. You copy me? Can you hear me? Yes, I can hear you. All right, that's perfect. I am here, I am here. Just my camera is off, but I'm here. Yes, and I'm ready, I'm ready. Today is a new opportunity. Here we go. You're ready. Hi. Hello, hello, hello. Hi, perfect. Hey, Carlos. Hello, hello. No, Tilio. Tony, Eric. Hello. Giovanni, hello. Marcos, Miguel, Luis Miguel. I see Henry. Good evening, guys. I see, hello, good evening, Miguel, Eduardo, and I see Nelson, Suleyma, and Javier. Welcome, everybody. Welcome to the class. A new week, a new opportunity to continue growing. Okay. Es una nueva semana para poder seguir creciendo. Okay. ¿Cómo están? How are you? How are you guys? Very fine. Very good. Happy? No? Happy and tired. Happy and tired, okay, okay. A very balanced, how can I say this? Está balanceado, okay. Happy, cansado, pero está balanceado, okay. 50-50, all right. I'm happy to see everybody today. Me alegro de verlos a todos una vez más. Bueno, no a todos, casi a todos, pero aquí están, all right. It's good, okay. Today, we have a lot to cover. Tenemos bastante que cubrir, ¿ok? Pero lo haremos paso a paso, ¿ok? El tema es muy sencillo, súper simple. Very easy, very simple, ¿ok? It's complex, but easy. Es complejo, pero fácil, ¿ok? Ya verá que es súper sencillo. Solo de practicarlo y ya verá que es. No es nada difícil, all right? Okay, very good, very good. Todos se mira muy guapos y guapas. All right. Pero yo más, okay? Así que lo siento. Excellent. Andamos con toda la actitud. Es lunes. Goza, Tony. El lunes es... ¿Le gusta el lunes, no? Sí, solo faltan 4 para el sábado. Yes, excelente. Pasaste el lunes, pasaste toda la semana. ¿Sabe que el lunes debería ser, no sé por qué le llaman el día más cansado, el día más feo de la semana, pero el lunes es el mejor día que pueda haber en la semana? Porque hemos descansado sábado y domingo, entonces quiere decir que el lunes andamos con toda la energía y toda la actitud, ¿o no? Four days. Usted, porque yo trabajé sábado y domingo, lo siento. En su caso, nos disculpamos, lo siento mucho. Okay. I'm ready for your story. Mi disculpa. Okay. ¿Quiénes vieron el clásico? ¿Quiénes lloraron? No, nadie, okay. Yo disfruté. No creo. Okay, very good. Excellent. We're going to start. Paso asistencia y luego iniciamos. Solo que cargue aquí la lista porque it's kind of slow. Profe, una pregunta. Yes. ¿Alguna aplicación que usted considere que nos pueda ayudar entre semana para aprender aquello que nos cueste? O que ayude a pronunciaciones, a aprender un poquito más. Porque sería bien difícil conectar en una compu durante el día. Ok. Hay varias aplicaciones. Muchos recomendarían Duolingo, que es la más común, una plataforma que es bien común. Yo recomiendo esta que se llama, esta aquí. Que se las coloqué en el chat. Se parece a... Parece mucho a Duolingo, pero es mucho más compleja. Tiene mucha más, ¿cómo se llama? Más temas, es más extensa. Okay.
Es así. Zoom. Ahí está. Hay varias. Yes. Ok. Ah, comentarles. Estuve revisando la plataforma el día sábado y solo tengo una persona que no me trabajó la semana. Los demás sí han trabajado, ok. Hasta se me adelantó uno que hay por acá, pero está bien, no hay problema, eso está bien. Ok, está excelente. All right, ok. Paso asistencia. Hoy es lunes 21, ok. Excelente. Alba Luz Quijano Velázquez. Present. Ok. Very good. Hello, hello. Atilio Ernesto Castillo. Present. All right. Carlos Humberto. Present. Lobos Alfaro. Ok, hi, hi. Dionel Guadalupe Castro Sagastume. She's not here. Aún no está acá. Edson Stanley Calderón López. Edson, aún no ha venido. Ok. Eduardo Andrés Galeano Flores. Present. Hello, hello. Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Josefa, ya me acaba de pedir permiso, no, no podrá estar. José Miguel Mesa, Masa, perdón. Sorry. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corvera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castoneda. ¿Tiene apagado el micrófono, Nelson? Está hablando, no lo escuchamos. Ya. Ahí está, pero no, no. No le escuchamos. No se escucha, Nelson. Present. Pues, audífonos. Diego Viri Bam Bam. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Tereso Rodríguez. I don't see him. René, perdón, Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara Luis Rodríguez. Present. Suleyma Low Rosibel Catalán Carranza. Present. Henry Alberto Pérez Rosales. Here I am. And the last one, Julio César Batres Rivas. No, okay. He's not here yet. All right, very good, very good. Perfect, that is good, that is good. We're going to start right now. And I'm going to ask you, well, a question. Iniciamos en el libro, vamos a la página. Iniciamos, today we start unit number 2, okay? Hoy iniciamos la unidad número 2. The name of the unit is... Faltó Eric Herrera. La página... Perdón, está congelado esto. Es la página 19, page 19. Ok. Profesor, don Tony Elías quiere hablar. No dice, no mencioné a Eric, ¿no? Sí, Oswaldo Calderón. Pero sí le puse asistencia. Sí le puse que vino Eric. All right, sorry. Teacher, I have a question. Ok, dígame. When I make the task in the platform web, I've observed that the show only one video all the time, not one video for any task. This is correct? No. Es el video que aparece, the video that you see in the platform. Es que se ve un video, el video de la clase de lunes, luego la tarea de lunes. El siguiente video, el video del martes, la tarea de martes.
el siguiente video es de miércoles y así sucesivamente. Me repite el mismo video. Entonces aún no está ahí. Entonces aún no lo han subido. Es que me pasó en toda la semana pasada. Yo hacía las tareas, por lo que íbamos viendo, pero el video siempre se repetía el mismo, el del señor que presenta a Jennifer con no sé quién más. ¿En serio? Eso es extraño, porque debería estar... My name is Jennifer Miller, aparece siempre el mismo video del mismo, entonces no sé si yo estoy mal o algo pasa, o a los demás compañeros le pasa lo mismo. No, yo no vemos todos. En la parte de arriba, cuando tú haces la clase, aparece un cuadernito y luego aparece video y tenés que irlo cruzando hacia tu izquierda, digámoslo así, y ahí te va a ir apareciendo. No, derecha. Cuando tú lo vas moviendo, salen los diferentes video, tarea. A mí me aparece el mismo video. Y ya cerró la página y volvió a ingresar con su correo. Sí, todos los días lo hacía lo mismo y me parece el mismo. A veces tiene problemas con la página. Escríbales a soporte, dígale. Que trabaje, dígale. Que no sirve. Recuerde que queda grabada la clase. ¡Ay! No, ahí decía que si teníamos algún problema con eso, que le escribiéramos, que nos iban a ayudar. Porque yo creo que solo usted ha tenido el detalle. It's only one video. I'm checking right now. Estoy revisando si es así como está. O sea, es listo. No me caiga. Bueno, aquí está la clase del día. Creo que esta es. Tiene que estar ahí bien. Sí, ya probé un navegador diferente. Sí, sí. De hecho, ahí está el video. Ya, ahí está el video. De la presión. Pásese. Es que me parece Michael Boda y Jennifer Miller. No, ahí están los videos. Quizás los subieron esta semana, no más seguro. Durante el fin de semana los subieron, pero ahí están. Ya los videos. Incluso en la parte video 5, ahí está también. Sí, ahí están todos. Les acabo de ver. Ahí están. Es extraño. Revisa ahora una vez más y luego me confirma, ¿ok? Ya, me probé con navegador diferente y ni aún así. Estaba con el Internet Edge y me pasé al Google Chrome. Es que también a mí, Tony, a mí también lo mismo me da. El mismo video siempre. My name is Jennifer Miller. El 1.1. Ajá. El video es el 1.1. Eso. No, luego lo revisamos, ¿ok? Luego vamos a chequear ese video. ¿Ok? De acuerdo. Vamos a ver qué podemos resolver en ese caso. Porque yo aquí los puedo ver. Ahí los veo, los 5 videos, ahí están. Las 5 clases. ¿Ok? Here we go. Me parece, pero no. I understand. Okay, I'm sharing the book with you. Estoy acá mostrándoles el libro. No sé si lo pueden ver. Can you see the book? Yes, I can. All right, very good. Today, as I was telling you, today we start unit number 2. And the unit number 2 is about daily routines or rutinas diarias or actividades diarias. Okay. That is daily routine. Daily es diariamente en español, ¿ok? En este caso, daily routines significa rutinas diarias, ¿ok? Daily routines, ¿ok? Diariamente o se podría tomar como diario también. Exactly. Yes. ¿Ok? This is the objective, ese es el objetivo de la clase. ¿Ok? Este que está acá. I will be able to describe my job position and the activities that I perform every day at work. ¿Ok? Seré capaz de describir mi puesto en la compañía y las actividades que yo hago cada día en el trabajo. Okay. Then it says number one, let's start. It says brainstorm about job positions at your workplace and say 3 activities you do there. Dice que generemos ideas, okay, acerca de las diferentes áreas de trabajo en la compañía. Y que digamos 3 actividades que hacen esas personas o que tú haces. But we're going to continue with the second one. Vamos a la segunda parte. Dice,
Listen to your teacher read the following job positions. Bookkeeper, okay? Bookkeeper, financial, listen, escuchemos. This is bookkeeper, okay? Bookkeeper, all right? Financial analyst. Human resource specialist. Digital marketing manager. Insurance agent. And software design engineer, sorry. Software engineer. Escuchen una vez más. Bookkeeper, financial analyst, human resource specialist, digital marketing manager, insurance agent, and software engineer. Okay. El primero es, ¿qué significa? Se los dije la semana pasada, ¿se acuerdan? Contador. Accountant, okay. That is the bookkeeper, all right? Okay. That's the bookkeeper. Financial analyst. ¿Qué significa financial analyst? Analista financiero. Exactly. Thank you. All right. Very good. Human resources specialist. Especialista en recursos humanos. Okay, there you go. Excellent. Thank you very much. Digital marketing manager. Okay. Insurance agent. Agente de seguros. Okay, and the last one, software engineer. Ingeniero en software. Okay, there you go. Perfect. Okay, very good. Recuerda que creo que fue Tony quien mencionó, porque preguntó, la T en muchas ocasiones se transforma en I. En R. Marketing. Por ejemplo, la primera. Marketing. Pueden decir digital, así tal, con la T, tal, digital. Pero suena mucho más o mucho mejor decir digital con R. La T, R, digital. Al igual que marketing, pueden decir marketing. Ok, está bien. Pero va a sonar mucho mejor. Marketing. La T se convierte en R. Marketing. Okay, marketing. All right, very good. Okay. Ahora, voy a mencionar qué más puestos hay en las compañías donde trabajan ustedes. ¿Qué más puestos hay? Can you mention them? ¿Lo pueden mencionar? Vigilante. Okay, that would be security guard en inglés. Por supuesto. Watchman. The watchman. No. That's the security guard. Security guard. Uh-huh. ¿Qué más? Delivery. Janitor. Janitor, okay. ¿Qué dijo Eric? What do you say? Delivery assistant. Okay. Delivery agent. Dijo. No, assistant. Assistant. Henry, el de los objetos inertes. Okay, what else? ¿Qué más? Do you have an accountant? Supervisor. Managers? I hear it. Managers. See? Bosses. Okay. Secretaries? Customer service representative or agent? Secretaries? No? Bookkeepers? Yes. Getting bookkeepers? Good. Okay. Chef? You have a chef? Mechanic? A mechanic? No?
No, okay. We have technical support or technicians. Technicians. Okay, all right. Very good. Okay. In my company is simple. We just have teachers and the principal. El director y los maestros. Hasta ahí. No hay nada más. Do you have assistants? Assistants? Assistants or... No, we don't. Only Google. It's just the teacher, exactly. It's just the teachers. It's just the teachers and the principal. We do not have anybody else. We do not have a janitor. We do not have a secretary. It's just teachers and the principal. Oh, of course, and the students. All right. Very good. Okay, excelente. Okay, look. We continue. Seguimos. We have one, two, three, four, five, and six. Okay. Tenemos acá seis definiciones o significados. Okay, pongamos la letra en el número que piensan ustedes que va. Okay. For example, in number one, it says keep track of the financial accounts of companies. Okay. Es track. Okay. Ese es el número uno, significa rastrea o lleva récord de las cuentas financieras de la compañía. Okay. Sería qué? Bookkeeper. B. B. Financial B. Analyst. Financial. Okay. Dejemos entonces con la letra B y estaré 4 minutos para hacer lo demás. Okay. No. Let's do this individually. Hagámoslo individual. Okay. Let's do this individually. Leamos la definición y pongamos la literal que va de acuerdo a su criterio. Okay. Good. 4 minutes. 4 minutos. I'm going to open the window. Companies again. Track, help create the song. Help now. One minute. Okay.
Finish. Finish. Dos. Yeah, yeah. And time's up. Okay. Very good. Nelson, léanos la primera, por favor. Lea la palabra que ha elegido de la A, B, B, D, y lea la definición. Please. Thank you. Para mí, la number one is A. Okay. Para mí, ¿verdad? Es A, porque menciona que le da seguimiento a las cuentas financieras de la compañía. Uh-huh. Ajá, entonces ustedes pusieron como B, pero más adelante vemos que, por ejemplo, en la number two, dice how people and business manager they finance. Okay. Que ayuda a la gente en los negocios y a los gerentes en lo financiero. Para mí eso sí es un financial analyst. Exactly, you are right. Tienes razón, ok. Yes. La pusimos porque esa votaron por esa, entonces eso es como un ejemplo, ok. Excellent, very good. Okay. Léanos la financial analyst y lea la definición. Ok. Financial analyst, mm-hmm. help people and business manager their finances. No, no, la primera, la número uno, perdón. Ah, ok. Entonces es number one, bookkeeper, keep track of the financial accounts of companies. Ok, very good, very good. Suleyma, léanos la segunda, por favor. Thank you, Suleyma. B, financial analyst, help people and businesses manage their finances. Okay, Nances, in español, Nances. Okay, thank you, Suleyma. Thank you very much. Thank you so much for reading. okay. Alexander, estamos ahí. Are you there? Sorry. Okay, the next one. Okay. La tres, ¿verdad? Yes, please. Thank you. Know the policies and regulations involved in the management of employees. Sería la el literal C, human resource specialist. Okay, letter C, human resource specialist. Dice, know, listen to the pronunciation, know the policies, políticas, okay, and regulations involved. Okay, in the management, así como está acá arriba, que es manage, luego management of employees. Okay, thank you very much for reading. Gracias por leer. Sara, léanos la siguiente, number four. Yep. In advertising the company over the social media. Letter. Yo se me apagó. La D dijo, ¿verdad? D dijo, ¿verdad? Sí. Ok. Digital marketing manager. The definition is create, okay? Create and advertise.
the company over the social media. Media. Okay. Okay. Thank you, Sara, for reading. Thank you very much. Okay, hello. Andres, read the next one, Andres. Thank you very much. Andres, ¿me escucha? Andres, Eduardo, Andres. Teacher, sí, perdón. Okay. Bueno, si no me equivoco, letter C. Sería Human Resource Specialist Help People and Company Against Financial Loss and Manage Risks. Okay. Do you guys agree? ¿Estamos de acuerdo con eso? No. No. Insurance agent. I think perdón, letter E. Okay, thank you. Excelente. Thank you very much. It's an insurance agent, okay? Insurance agent. Help people and companies against financial loss and manage risks. Okay? And the last one, Giovanni. Llamo la última, Giovanni. Number six, design and develop different software. Letter F, software engineer. Okay, letter F, software engineer. Design and develop different software. La palabra software no lleva S. Okay. No lleva S. All right. Preguntas, questions? No? Excelente. Okay, very good. Seguimos entonces con esta parte, la parte número, part number three. In context, choose four job positions from the previous exercise and write the person's name on that position, then write one task they do. Okay, vamos a elegir cuatro empleos de los que están arriba, de los seis que están arriba. Los pondremos acá en este cuadrito donde dice job position. Ahí pondremos los empleos. Ok. Luego acá pondremos el nombre de la persona que tiene ese cargo en la compañía de ustedes. Y si no hay alguien, pues póngalo, invéntelo. Ok. Y acá ponemos, donde dice other tasks, ponemos una actividad o una tarea que esa persona realiza en la compañía. Ok. Yes. ¿Entendemos? Yeah. All right. Make an example, please, with the other job position. Con una que no está arriba, okay. La que no está arriba, pondremos a secretary. Perdón, va acá. Over here, secretary. All right. That's the job position in my company. No. In my company, we don't have a secretary. No hay secretaria, no tenemos una. Pero in my previous company, we had one. Okay, pondremos acá. Esta fue la anterior. Okay, she was the secretary and the manager. Era secretaria más gerente. Entonces, tenía doble cara. Okay. And her activity is she checks ella revisa el récord de los alumnos. Okay, esa es una tarea que ella tiene. Okay? Like every day. All right, ahora hagámoslo algo así, similar. Okay, les daré 4 minutos, uno por cada uno. Okay, it's 4 minutes. Thank you.
Profe. Yes. Gerente es lo mismo que manager. Sorry. Gerente es lo mismo que manager. Ah, yes, yes, yes. Manager. I'm sorry about my dogs. Esos, the pets. Son de mi de vecino. Tiene como denle cinco. Comida. Tiene denle como comida. Cinco. Son de vecino, tiene como cinco. Tiene como cinco. Sí. Five. Cinco granitos. Cinco. Creo que son cinco perros los que tiene. Acá teníamos siete, pero ya desaparecieron dos. Teníamos uno que tenía 16 años, ¿ya? 15 años tenía. Estaba bien viejito. De viejo se murió. Sad. Terminamos. Did you finish? No. Okay, vamos a, we're going to share, vamos a compartir, we're going to share. Okay, iniciamos con los que no participaron antes, okay. Iniciamos con Henry, thank you, Henry. Los que tenga, si tiene dos, está bien, si tiene tres, está bien, okay. Don't worry. Margarita is a human resource specialist, she's a manager. She's approved the new contracts. She's contracts, is correct? She's approved the new contracts. Aprueba, ¿sí? Approve, ajá, the new contracts. Approves, she approves. Approves. Okay. Okay. The new hirees. The new employees. The new employees, you can say. Okay. Okay. Anna, digital marketing. Mm-hmm. She's opened the new sales channels online. Okay. Very good. Just two? Yes. Okay. Two. Okay. Very good. That's okay. Thank you very much for sharing. Javier, what you got? Javier, good. Hola. Okay. But, Victor, good. Cocinero, ¿va? Yes, yes. Okay. He cooked the staff food. Bien. Dos, sí, va. Sir, Paul, Gary, Merchandise.
Okay. Segundo, Carlos. Waiter, mesero. No sé si lo pronuncio bien. Waiter, waiter. Waiter, waiter, ¿verdad? Okay. Bring food to customer. María, Chambermay, clean, sí, room. Limpia las habitaciones. Okay, I think it was, se le escucha un poco distorsionado, la hay interferencia. Pero but that's okay, thank you. Está bien, thank you, Javier, for sharing. Mr. Junior. Okay, the Dennis Samas is the sales manager, and his other task is supervise sellers in their daily work. Okay, only one? You want another? Yeah, another one. Okay. One more. Madeline Sagastuma is human resource specialist. Her other task, recruitment and selection of new members to the company. That's okay. Right? Yes. It's okay. Yes. Okay. All right. Thanks. Se duerme, Carlos. Hello. Estaba dormido. Carlos, hello, despierte, Carlos. Estoy escuchando. Para nada, estoy dormido. Ok, sorry. La última. Ok, it's ok. La última salió algo confusa porque la, no sé qué concepto ponerle, pero igual, pues, this is Sara Polanco, Custom Sports. Uh-huh. Recycling custom, o sea, es lo que ella hace nada más. Receive custom. Okay. Ese término último no lo interpreta bien. Customers. Esa es la pronunciación correcta. Customers. Okay. Mr. Massa, what do you have? ¿Qué tiene Mr. Massa? Comparta. Sí. Jorge Villegas. Excel financial sheets. Excel financial sheets. Yo no fui. It's okay. Okay. Jorge Grocer under warehouse. Order warehouse. Order. Mm-hmm. Warehouse. Warehouse. What is this warehouse? Warehouse. Okay. Melvin Alfaro. Carrier. Uh-huh. Busque la canción de. Busque la canción de. ¿Cómo se llama ese grupo? Se me ha olvidado. Ah, no recuerdo. Se llama Carrie. No recuerdo el grupo. Se me ha olvidado. Carrie. Europa creo que se llama. Europe. Carrie. Ok. Eso es. Tengo... Sorry, continúa, Massa. Gloria Ramos, assistant, keep inventories up to date. Okay. Okay, very good. Okay, let's just stop here. Vamos a detenernos acá y avanzar un poquito porque hay mucho que cubrir. All right.
Let's go and we're going to do this step by step. Haremos esto paso a paso, okay? If you have any questions, do not hesitate to ask me, okay? Si tienen preguntas, no duden en preguntarme. Da miedo preguntar. Why? ¿Por qué? Necesitamos más vocabulario, profesor. Necesitamos más vocabulario, en verdad. O sea, tenemos la herramienta básica que son los conceptos primero, la pasión, pero ya ponerle vocabulario ya es otra cosa, ¿verdad? Requiere de pensar un poco más, ¿verdad? No es fácil, pero se va a lograr, se va a lograr. Exactly, exactly, exactly. Al final yes. Todos vamos a ser bilingües. Y eso es lo que haremos este día. Okay, we're going to extend our vocabulary a little bit. Vamos a extender nuestro vocabulario un poquito, okay? Today, hoy iniciamos. La semana pasada vimos el presente simple, pero solo con el be, okay? Today, okay, dejamos el be de un lado. Hoy no veremos el be, okay? Lo dejamos de un lado, all right? And today we are going to practice simple present. Ok, pero ya con actividades diarias o rutinas, así como decía la unidad, ok, daily routines, actividades o rutinas diarias, all right? But today we're going to be emphasizing on affirmative and negative statements. Vamos a ponerle énfasis al afirmativo y negativo solamente, ok, este día del presente simple, ok. Acá les explico, mira, aquí está. Oh, eso era antes que les iba a mostrarse, no voy a mostrárselas. Y cómo están ahora. Y cómo responder. Yo estoy un poquito, estoy súper, estoy muy, ok. No estoy tan, ok. Y unas cuantas palabras para poder decir o okay, qué responder. Ok. ¿Está? Sí. Solo leo rápidamente que acá, fine, good, perfect, fantastic, great, bad, ill, es enfermo, ok, también sick. Esa es, la primera es I, ok, está en mayúscula. Y luego la siguiente es L, I, L, ill, que es enfermo, sick, también es enfermo, phenomenal, soy yo, ok, tired, es cansado, exhausted, es exhausto, and sleepy, es soñoliento o con sueño, ok. Acá está. Yo estoy, I am fine, yo estoy bien. I'm a little fine, estoy un poco bien. I'm super fine, estoy super bien. I'm very fine, estoy muy bien. I'm not so fine, no estoy tan bien, ¿ok? O cualquiera de las que están acá, all right? Yes. Very good. Ahora, oh, which topics have we studied? ¿Qué temas o qué? Sí, ¿qué temas hemos estudiado? Acá están, son cuatro, el quinto no cuenta. Affirmative and negatives with be, ¿se acuerdan? Eso vimos el lunes. Luego vimos yes, no questions and short answers with be. Luego vimos the alphabet. Luego possessive adjectives and possessive form of nouns. Esos son los temas que hemos visto hasta el momento, ¿ok? ¿Sí? Es el be completamente en negativo. Afirmativo y en preguntas. Luego vimos el abecedario, ¿ok? Y luego vimos los adjetivos posesivos y los nombres posesivos, ¿ok? Yes. Ahora, do you have any questions? ¿Tienen alguna pregunta de esos temas que vimos, de estos que están acá? Y es lo último, ¿ok? Es última vez que vemos. Ah, sorry. All clear me. Yeah. Okay. Very good. Okay. Perfecto. Entonces, sigamos. No questions. All right. Acá está. Aquí está. Dice, simple present affirmative statements. Okay. Presente simple, oraciones afirmativas. Okay. Yes. I have examples here. Vamos a ver quién nos va a leer estos ejemplos. Atilio, gracias Atilio, que lo veo con un ánimo. Excelente, excelente. Atilio, lo perdimos.
keep track of the financial accounting. You come the policies and regulation with Albertus, the company, the help company, Eiger Financial Laws. Okay, let me read. Déjeme que lea yo. Entonces, ahora veamos aquí. I keep track of the financial accounts. You know the policies and regulations. We advertise the company and they help companies against financial laws. Preguntas sobre el vocabulario. ¿Cómo lo hice yo? Puede repetir de la parte de conocer la pronunciación. No. No. Y la K. No. No. La K no se pronuncia. No. Ok, eso es lo aquí. No. No. No significa, significa saber y también significa conocer. You can pronounce advertise. Advertise. Can you? Can you? Advertise. Al revés, Miguel. Can you pronounce? Can you pronounce advertise? Advertise. Advertise. Uh-huh. There you go. Advertise. Perfect. Okay. Very good. Loss es pérdida, ¿ok? Pérdida financiera. Contra la pérdida financiera. All right? Very good, very good. Ok. Ahora comenzamos. Esto... ¿Cómo estuvo mi pronunciación? Good. It's ok. It's ok. Ok. Iremos en mejora, ¿ok? Iremos en mejora. Ahora, lo siguiente es lo que se basa el presente simple. Ok. Se basa en eso solamente para expresar esto que está acá. Uso del presente simple. Use of simple present. Very, very, very important. This is very, very important information. Daily activities, actividades diarias, routines, rutinas, hobbies, que son pasatiempos, habits, hábitos, traditions, tradiciones, and customs, que es costumbres. Okay? Yes? All right. Very good. Very good. Vamos a ver. No. Okay. Ahora, tenemos acá, eso es lo que expresa el presente simple. Okay? Simple present expresses daily activities, routines, hobbies, habits, traditions, and customs. Okay? Eso es lo que se expresa, o en esto es lo que se basa el presente simple. Un ejemplo puede ser, an example es de una rutina diaria. I clean my house at 7 a.m. Yo limpio mi casa a las 7 de la mañana. Ok. Es un ejemplo, no es verdad, es un ejemplo. Ok. Actually, de hecho, fíjense que es un pasatiempo, una hobby, ¿ok? Como las diez, una vez a la semana, dos veces a la semana, no todos los días. Es el cargo de los demás de 30. Y es el hobby. Ok, very good. Una rutina podría ser, que casi lo mismo que lo de arriba, casi lo mismo. I drive to work. To work. Pongamos, no, in the morning, pongamos, en la mañana. Okay, in the morning. Es una rutina, okay? I drive to work in the morning. Okay. Un pasatiempo podría ser... Listen music. Atilio plays soccer on Sundays. Atilio juega fútbol los domingos. Very good. All right. Okay. Un hábito podría ser Henry reads coffee, pan dulce. Eat coffee.
Él come café. No, he drinks. Okay. Henry reads romantic books. Él lee libros románticos. ¿O no, Henry? It's true. ¿Ha leído uno romántico? Lea uno romántico. Okay. Tradiciones en El Salvador. Bah. De zombies lee. Faltó uno que se lo pasé por alto. Y este es verdades generales. General truth, perdón. Es verdades generales o cosas en general que son verdad. Okay. Truth. Tradiciones, traditions. No. People, easy. Está fácil. Semana Santa. Eat pupusas. Es una tradición, comemos pupusas. No, esa es una costumbre, ¿verdad? Que es, tradición puede ser diferente, vamos con tradición. Ok. Salvadorans eat pupusas on the weekend. Ok. Los salvadoreños comen pupusas los fines de semana. Y no es Salvadorians. Semana Santa tiene traducción literal. Holy Week. Hollywood. Ok. Okay. During Holy Week, Salvadorians go to the beach. Okay. Durante Semana Santa, los salvadoreños van a la playa en vez de ir a la iglesia, porque se llama Semana Santa. It's funny. Es divertido. Okay. Excelente. Y lo último, una verdad general. Quiero poner un ejemplo de una verdad general. Okay, Henry. Hombres fieles. Hostias. Henry, ¿lo es una verdad general? Okay. Yes. Can you repeat the correct pronunciation of the beach? No, beach. Beach. Beach, the beach. Sí, es que creo que ahí hay una palabrita que se cruza y... No. Creo que la pronunciación no siempre es la correcta. Recuerden que la I, ¿se acuerdan que les dije que la I a veces suena como E? Bueno, naturalmente la I no se pronuncia como I, sino que se pronuncia como E. Les comentaba en cuando decimos este que está acá, que voy a escribir. No se dice iris, se dice it. It is, okay. It is, no is, es como se pronuncia como con e. Y la palabra que usted dice, la que mencionaba más o menos, entonces eso se pronuncia con esa e. La playa se pronuncia con la i, beach. Beach. Y la otra se pronuncia como con la e. Y la t. Y la t, okay. Pero no la digan, pero queda grabado. Okay. It's too late. Como decía un profesor a las 7 de la mañana un domingo, dice, son medios didácticos para mantenerlos despiertos. Ahora diga melocotón. La vieja escuela. Henry, la vieja escuela. Okay. General Trotz. Okay. Verdad general. Oh, students, we love los estudiantes, students copy on their exams. Los alumnos copian en sus exámenes, ¿ok? Esa verdad es general y es verdad aquí en El Salvador y en China, en todos lados, ¿ok? Very common, all right, very good. Eso es como... Ya les muestro cómo se estructura la oración, ¿ok? Porque acá no hemos colocado las oraciones sin ver estructura y sin nada. Y la forma del verbo, ¿ok? Very good. ¿Preguntas hasta el momento? No, ok. In the chat. In the chat. Keep. La anterior que pasó estaba keep, no, advertise. Pero la primera, keep. Perdón.
Esta. Keep. Keep. Mantener, guardar, seguir. Keep tiene. Keep going. Keep tiene varias definiciones. Puede ser que keep es mantener, que es guardar y también seguir, continuar. Keep going. Keep out of here. Thank you. Si ustedes van a, bueno, vi una pregunta en el chat de Salvadorians, Brands. En realidad hay tres palabras que se pueden usar. Okay. Las tres he visto que se han usado. La que coloqué acá, que es Salvadorians. La que colocó, no sé quién la colocó ahí, se la puso Nelson. Salvadorians. Y la última con E, Salvadorians. Okay. Las tres he visto que se usó. Uh-huh. Ok. Yes. Very good. Borramos acá y avanzamos. Ahora vemos acá. La estructura es bastante sencilla, si ustedes pueden ver acá. Simple present affirmative statements. Formamos una oración de una forma bien sencilla y simple. Okay. We start with the subject. Iniciamos con el sujeto o la persona. We start with the subject. We continue with the verb or the action. Seguimos con el verbo o con la acción. And then the complement, el complemento del verbo o el complemento de la oración. Okay. Example, miren el ejemplo acá. Okay, dice, I check the email. Yo reviso el correo. You check the email. Tú revisas el correo. We check the email. Revisamos o chequeamos el correo. They check the email. Y así es como se forma la oración. Bien sencilla. No hay nada de difícil o dificultad en este caso. Okay, y es bien simple. Sobre el sujeto, el verbo y el complemento. ¿Ok? Esto aplica, si ustedes ven acá, el I, you, we, and they. No hemos colocado acá en tercera persona, ¿ok? Porque hay una pequeña diferencia que ya la vamos a ver. ¿Ok? ¿Sí? ¿Preguntas aquí? ¿De la estructura? No, ok. Veamos entonces. Ejemplos. Julio, estamos ahí, Julio. Hello. Teacher. Okay, Julio, lea los ejemplos. I go to the soccer fight on Sunday. You write letters to your teams. We play basketball in the afternoon. They practice English in class. Okay, very good, very good. Thank you very much for reading. Gracias por leer. Okay, field, ese es field, que es cancha o campo. Okay, very good. Ah, bueno, leemos. I go to the soccer field on Sundays. Fields. You write letters to your clients. We play basketball in the afternoon. And they practice English in class. Veamos acá. Okay, comparemos las oraciones que están acá abajo con la estructura que está arriba. Si ven acá, iniciamos con I, you, we, they, así como está acá, ¿ok? Con el sujeto. Luego seguimos el verbo, sigamos acá, aquí está go, que es ir, write, escribir, ¿ok? Play, jugar, y practice, que es practicar, ¿ok? Y luego seguimos to the soccer field on Sundays, ese sería el complemento de la oración. El complemento puede ser corto, puede ser largo, dependiendo de lo que ustedes quieran colocar. Ok. Dice, tú escribes cartas a tus clientes. Ok. You write letters to your clients. Ah, primero dice, yo voy a la cancha de fútbol los domingos. Ayer fui. Ok. We play basketball in the afternoon. Jugamos basketball en la tarde. They practice English in class. Ellos practican el inglés en clases. Ok. Yes. Preguntas. Questions? Sí, vienen más adelante las opciones de he, she, it. Yes, yes. Ya veremos esa parte. Sí, sí. Okay. Yeah.
No se nos puede escapar, eso es muy importante. It's very, very important. Ok, entonces, veamos acá, lists of verbs. Acá les muestro unos pequeños listas de verbos, acá bien corta la pequeña lista de verbos. I have read. Si no saben qué significa, anotémoslo. Ahí les voy a decir lo que significa. Read es leer. All right. Eat es comer. Drink. Drink es beber o tomar. Watch es observar o ver. Go es ir. Cook, cocinar. Check es revisar. Write, escribir. Drive es manejar o conducir. Open es abrir o aperturar. Give es dar o regalar. Call es llamar. And listen es escuchar. Luego hice una pregunta acá. Can you provide examples? ¿Podrías tú darme ejemplos? Recuerden la estructura. La estructura es sujeto, okay, subject, verb, okay. Ahí está la estructura, sujeto, verbo y complemento, okay, sí. Ahora, I'm going to choose. Voy a elegir a 5 personas para que me den un ejemplo cada uno, okay. Iniciamos con. Thank you, Suleyma. I read a book. Okay. I read a book. Thank you very much for your participation. Excelente. Okay, sencillo. I read a book. Leo libro. All right. Good, good. Excellent. Let's see. Eric. I eat pupusas in the night. Okay. I eat pupusas at night. Masa? I cook rich eggs. I cook rich egg. Rich egg. Rich. Rich. Rico. But as rich is rico de dinero. Para estripar rico, ricos huevos. Ah, delicious. Ah, okay. No puedo utilizar rico con huevos entonces. Delicious eggs. Delicious egg. Uh-huh. So rich es rico, pero rico de, tiene dinero. Rico de riqueza, de dinero. Ajá, cabal, así. No de rico de sabroso, por eso dice el delicious. Uh-huh. Yes. Gracias. Yes. All right. And thank you, Tony. Demos un ejemplo, Tony. Okay. I have 2 examples. Okay. I read English weekly, Monday to Friday. Mm-hmm. I go to the school every night. Really? Okay. Excellent, excellent. ¿Nos dará un ejemplo, Mr. Blanco? My mother cooks delicious every day. Okay, deliciously every day. All right. Bueno, dos personas más. Elijamos aquí a Alexander. Alex. I cook breakfast every morning. Okay, okay. Perfect, perfect. Y también elijamos al cantante, Luis Miguel. Hello. I'm not a singer. Singer. Oh, sorry. Tenemos otro calificativo también ahí. ¿Cuál es? I listen music every morning. Okay. Corrijamos ahí un poquito. I listen to music every morning. I listen to music every morning. Okay. I black one.
I'm black. Okay. This is racist. Wow. This is racist. Eso sí, díganos. Example, I watch a movie at family weekend. With my family on weekends. All weekend. Okay, with my family on weekends. René, díganos, René. I like to go to, well, I like to go to shopping with my wife every weekend. Okay, I like to go shopping. Okay, I like to go shopping with my wife. Este con el verbo listen siempre va acompañado quizás un 99% de ocasiones va acompañado con el to, okay, el to, listen to, okay, listen to music, listen to rock music, listen to the teacher, listen to your mother, listen to the dog, etc. Okay, siempre llevamos el to, el listen to. El verbo go también, okay, go to, pero ese no es como el 90%, es más bajo, como el 70% de personas que va con el to. Okay, muy bien. Thank you for the examples. Seguimos. Creo que hay una actividad acá, pero no, aún no. Okay, this is very important. Esta parte es muy importante, okay. Pongámosle coco a esta parte. Simple present, affirmative statements. Seguimos con lo mismo, okay. Pero en tercera persona usando she, he, it. She, he, and it. All right. Miren la estructura, ha cambiado un poquito la estructura. Observen. It's a subject, okay. Seguimos igual con el sujeto. Verb, okay. Tenemos el sujeto. Pero en paréntesis hemos colocado una S y una ES. Creo que se me olvidó una parte que no la coloqué. Creo que está más adelante, creo que la cambié más adelante. Oh, ok, si pueden notar, tenemos esa S, en paréntesis tenemos la S y la ES, pero no aparece aún más. Eso quiere decir que en el verbo o al verbo, en tercera persona se le colocará o se le coloca una S o una ES, dependiendo de la letra con la que termina, lo cual explicaré más tarde. Y luego el complemento, ok. Sujeto, verbo, complemento. Misma estructura, la diferencia es que el verbo va con una palabra, perdón, una letra extra o dos letras extra, ok, que son la S o la ES, ok. Good. Seguimos, wait. Ok. Yes. Thank you, Carlos, for your example. It's okay. I study every day and night. O sería mejor decir, I study every night. Creo que sería mucho mejor decir así. I study every night. Ok. Ok, example. Los ejemplos que están acá los va a leer. Light, low. Luz. Creo que no sé. Está dormida. He makes many phone calls. Mm-hmm. He cares. O me corrige ahí, no sé. Carries boxes in the truck. Into the truck. Into the truck. 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 Cindy sends. Continúa, Cindy. Cindy sends reports to other companies. Mm-hmm. It's help workers be on time. My boss talk about the new rules. Okay, thank you very much, Sarah, for reading. Let me read. Okay, no preguntas acerca del vocabulario que aparece acá.
¿Una palabra que no sepan? Makes. Makes. Make. Hacer. Hacer. Realizar. Esa, carries. Carries. ¿Qué? Carries. Carries. Cargar. Carries. Yes. Carries. El verbo make tiene varias, varias definiciones o varios significados. Organizar, realizar, preparar, diseñar, inventar, crear, etcétera, ¿ok? Varios significados. Carries boxes, boxes son cajas, ¿ok? Como uh-huh. Cargar, transportar. Ajá, ajá, uh-huh. Ok, yes. Si notan el verbo que está ahí, make, el verbo en su forma base es sin S, ¿ok? Pero cuando hablamos de presente simple, en tercera persona usamos el verbo con la S, ¿ok? Esto solo aplica con she, he y también con it, ¿ok? My boss is he or she, dependiendo del género de la persona. Cindy es she, ¿ok? Si ven, tiene ese el verbo, acá está diferente, luego explico esa parte. Sends, S, helps con S, and talks, acá no se, la L no se pronuncia, la L es muda o es silenciosa, ok, la L no se pronuncia, talks, ok, muy bien. Y acá está, aquí sí lo corregían, aquí está, ok, la IES, ok. La estructura es sencilla, acá está sujeto más verbo y luego la esto que está acá, el complemento. Dice, he plays baseball. Se le agrega la letra S a la mayoría de verbos, ¿ok? A la mayoría de verbos. Mayoría. Le agregamos la S, ¿ok? Casi, casi a todos. Son las pequeñas excepciones. Luego dice, well, he plays baseball. Él juega fútbol. ¿Cómo se dice en español esto? Así es baseball, ¿no? Es softball, no sé. No, baseball, tal cual, en español es baseball. ¿Verdad que es lo mismo en español? No, tiene sí, que exactamente. ¿Y softball? Softball es como para mujeres, pero es el mismo baseball. Ah, ok. Y cambia la forma de tirar la pelota. Oh, por encima del hombro, por debajo del hombro. Eso no sabía. Ok, excelente. Thank you. Perdimos. She watches a movie. Ella ve una película, dice acá. Watches, si ven, le hemos agregado la E y la S a watch. ¿Por qué le hemos agregado ES? Y a play, ¿por qué le agregamos la S? Porque está en tiempo presente. Ajá, ajá. Sí, ella está viendo. Ok. No, ella dice, ella ve una película. Ese es presente. Está viendo sería, si estuviera viendo sería watching. Es continuo. En este caso es presente simple, ¿ok? No hay nada continuo. So, es una rutina que yo estoy expresando en la persona. She watches a movie every day, on the weekend, on Sunday, on Monday, on Wednesday, etc. ¿Ok? Pero acá la S en el, la ES en watches porque termina en CH. Cada verbo o todo verbo que termine en CH se le agrega la E y la S. ¿Ok? Luego muestro la lista de lista de terminaciones. El verbo que termine en Y, pero antes hay una consonante, se le cambia la Y a I latina y se le pone ES. ¿Okay? Luego explico esa parte. Ejemplos. He goes to the supermarket with his wife. Él va al supermercado con su esposa. Brenda writes reports to her boss. ¿Okay? Brenda escribe reportes a su jefe. Y luego, the company helps the employees. La compañía ayuda a los empleados. ¿Ok? Acá está. Lo que está bajito, lo que está abajo, esto que está acá abajo, quiero que vean. Acá está, miren, observen. Dice, si hay doble S en la terminación del verbo, se le agrega ES. Bueno,
si el verbo termina en SS o simplemente S, en CH, SH, X, U, O, se le agrega ES al verbo. ¿Ok? Si el verbo termina en consonante más Y, se le borra la Y por la I latina y luego le agregamos la E y la S. ¿Ok? Si los verbos no tienen esta terminación o esa terminación, solo agregamos la S. ¿Ok? ¿Sí? Let me get some water. Deme consigo un poquito de agua porque yeah, I need water. All right, I'm back. Let me explain again. Voy a repetir una vez más, okay? Si el verbo termina en SS o simplemente S, CH, SH, X, UO, le vamos a agregar la E y la S. Si estamos usando presente simple, okay, que es para expresar actividades diarias, rutinas, hábitos, ok, en presente. ES. Si el verbo termina en consonante y luego de la consonante le sigue la Y, eliminamos la Y y le agregamos la E y la S. Ok. Si el verbo no termina con estas palabras, con estas letras que están acá, con ninguna de estas de arriba, ni con la I, ni con la Y, entonces solo agregamos la S. ¿Ok? Vamos acá uno por uno. Veamos el verbo read. En el caso del verbo leer, ¿qué agregamos? ¿S, ES o IES? S. Solamente S, ¿verdad? Solamente S porque no, acá no está la D, acá tampoco, entonces solo la S. ¿Ok? ¿Qué pasa con el verbo hacer? ¿Qué es do? Do es hacer. ¿Ok? Yes. Termina en O, ¿verdad? Oh. Si ven, termina en O. Do significa hacer. Hacer, ¿ok? Acá está, miren. Termina en O, le agregamos ES. All right? So it's does. Se convierte en does. Se pronuncia does. ¿Ok? What about the verb drink? S. Ok. Para drink solo agregamos S porque ya termina en K y aquí no está la K. Ok. Solamente es la S. What happens with the verb watch? ¿Qué le ocurre al verbo watch? Yes. Ok. Lo vimos anteriormente, ¿verdad? Lo vimos antes. Si ven acá, aquí está. CH. Ok. Termina en CH. Entonces, la regla dice que agregamos la E y la S. Ok. Yes. All right, así va. Watch. Watch. Y esa S tiene que pronunciarla. ¿Ok? Watch. Tiene que pronunciarla. En todas se pronuncia. ¿Ok? En todas se pronuncia. Reads, does, drinks, ¿ok? Watches, ¿ok? Watch. What about the verb go? Yes. Le agregamos ES, ¿verdad? Porque la regla dice que si va, termina en O, le ponemos la E y la S. Entonces sería goes, ¿ok? Gobierno de El Salvador, goes. All right. Cook, el verbo cocinar, cook. La K no está acá en ninguna de estas, entonces eso no te entiende que va con S solamente. ¿Ok? Al igual que la siguiente termina en K, entonces vamos con S, ¿ok? Siempre seguimos con la S. Si concluye en I, no importa, la I no está en ninguna de estas opciones, entonces
quiere decir que lleva S. Okay. Wash. What about wash? ¿Qué es lavar? Yes. Okay. Acá está, miren. SH, yes. Termina en SH, va con ES. ES. Okay, thank you very much. Va así. Washes, que es lavar. Okay. Fix. Fix es reparar, ok. Arreglar o reparar. Yes. Si vamos acá abajo, yes. Tenemos la X. Aquí está la X, ok. Entonces sería fixes, ok. Es reparar o alegrar. Fixes. Luego tenemos the verb cry, el verbo llorar. Cry. Cries. Ok. ¿Qué sucede? Yes. Mire, si veo. Yes. Ok, ajá, exactly, exactly. Thank you very much. Tenemos la R y luego la Y. Y acá dice consonante más Y. Entonces, si aplica, si aplica. Entonces, vamos a eliminar. Eliminamos la Y y ponemos así como lo pondré acá yo. Cries. Ok, oh, así sería. Cries. Lo siguiente es acá, ese es rápido. Ok, opens es con S. Gives es con S, todo va con S, ok. Acá S igual. Y acá S igual. All right. Very good. Preguntas. Preguntas. ¿Es ahora o nunca? No hay ninguna otra excepción, además de estas que han mostrado aquí abajo, la doble S, CH, SH, X y O, ¿verdad? Luego de eso ya no hay más nada. No, no. That's it. Así es. ¿Ya empezar? No. No hay verbos que no cambien. ¿Mm? No cambian. Hay verbos que no cambien. Cambian, sí. Pero si hablamos de la S, en ese caso no. No, ese es diferente. En el caso, sí, digamos. Las excepciones son con she, he, it o con todo. Excepciones de... Eso que está acá, la S, la ES y la IES, solo aplica para tercera persona singular, que es she, he, it. Ajá, esa era la pregunta. All right. Entonces vamos a seguir. Seguimos. Rápido. Luego dice, can you provide your own examples? ¿Puedes proveer tus ejemplos? Vamos a ver, desde la persona, solo elegiré a tres personas, bueno, tres voluntarios y seguimos, ¿ok? Primero, alguien, tres voluntarios y luego seguimos. Es three volunteers. ¿Nadie? She opens the door. Ok, she opens the door, ok. What else? ¿Qué más? He fixes the car. Okay, he fixes the car. Okay. Cook. He. Dígame. He cooks hamburgers. Okay. He cooks hamburgers. Se cocina la hamburguesa o se prepara. Bueno, el punto es que de la oración, ok. Thank you, thank you. Yes. I think it's the same thing. And chicken. Danny. Tony. He dances every night. Ok. Sara, decía. He checks reports. No olvidemos la S. Tenemos que pronunciarla, ¿ok? Muy bien. Okay. Thank you. Ahora, seguimos. Otra parte. Hemos omitido aquí dos veces otra tarea. Es el worksheet time. Es una tarea que luego la vamos a hacer si nos queda tiempo, ¿ok? Que es de esa lado. Ok, vamos con el negativo. Sencillo. Súper fácil. Es lo mismo, solo que antes, bueno, después del sujeto le ponemos do not. ¿Ok? Acá está, si lo pueden ver. Acá está. Auxiliares, el do not, o si lo contractamos, unimos el do not, diríamos
don't. Ok, don't. Eso es para el negativo. Ok. ¿Han escuchado la famosa expresión I don't know? No sé. I don't know. I don't know. ¿Han escuchado? Sí. Sí. Eso es presente simple. Ok. I don't know. No sé. Ok. So, para negativo usamos el do not. O si queremos contractarlo, lo ponemos así como está acá, que es don't. Se pronuncia don't. Si bien el ejemplo es el mismo que está anteriormente, solo que le hemos colocado el don't para negar. Ok, look. Miren, observen. I don't keep track of the financial account. You don't know the policies and regulations. Excuse me. We don't advertise the company and they don't help companies against financial laws. Entonces, para negar una oración en presente simple, solo colocamos el don't. Sí, estamos hablando de I, you, we, and they. ¿Ok? Esa persona es diferente, luego les muestro. ¿Ok? Good. Preguntas. Acá están los más ejemplos. Simple present, negative statements, subject, acá está, I, you, we, they, do not, yo lo puse como do not, pero igual lo pueden cambiar y ponerle don't, cualquiera de los dos. I, luego tenemos drive, acá manejar o conducir, complement hacia el trabajo, que es to work, all right? I can say, o yo puedo decir, I do not drive to work, yo no conduzco o no manejo hacia el trabajo. You don't drive to work. Tú no manejas hacia el trabajo. We don't drive to work. No manejamos hacia el trabajo. And they do not drive to work. Ellos no conducen o no manejan hacia el trabajo. ¿Ok? Preguntas. Yes, Henry. Perdón, Tony. Sucede lo mismo con drive to que listen to, ¿verdad? No, en ese caso no aplica. Puedo decir drive the bus, el bus, drive the car, the taxi. Drive at home. Uh-huh. Ahí sí, ya sería drive to. En el caso de listen, sin importar de qué hable, si habla una persona, de un animal, de una cosa, siempre sería listen to. Ok. Very good. Ok, seguimos. Nos ayuda aquí. Marcos, leamos los ejemplos, Marcos. Thank you. Yo dije el chiringuito que lo puse en la pizarra. Estaba el chiringuito. Yo sí estaba. I don't listen to music at work. You don't check your email. Mm-hmm. We do not visit our family. They do not read the next paper. All right, thank you for reading. All right, I do not listen to music at work. You don't check your email. We do not listen to our family, and they do not read the newspaper. Newspaper es el periódico, okay? Acá está como diría, simplemente solo ponemos el don't antes del verbo o después del sujeto y listo, en negativo. ¿Ok? Acá está. Solo me coloco uno acá. Digamos you. Miren, así está. Ponemos you don't, luego cualquier verbo y cualquier complemento del verbo. You don't read books. You don't eat chicken. You don't drink beer. You don't watch movies. You don't go to the park. You don't cook meat. You don't check your email. You don't write books. You don't drive your car. Okay. Así sería. All right. Very good. Sencillo. Okay. Acabo de botar agua acá. Permítanme. Boté toda la
el cubito que tengo de agua. Y me seco, se me inundó. Ay. All right, we continue. Seguimos. Acá está. Ese que está acá, this one is for third person. Para tercera persona. Pueden ver. Okay. For third person, usamos el auxiliar does not or doesn't. Así como lo pueden ver ahí. Okay. Solo le ponemos la... le ponemos ES al auxiliar y luego el not, ¿ok? Así como está ahí. ¿Recuerdan que anteriormente en afirmativo le agregamos una S al verbo? ¿Sí se acuerdan? En tercera persona. Cuando es negativo, sí. Eso no sucede, ¿ok? O cuando es negativo, eliminamos la S del verbo y esa S es agregada al auxiliar. Así como lo ven ustedes aquí. Ok, la S que se le agregaba al verbo es eliminada y se le agrega al auxiliar, así como está acá. Sí, miren. Ok, y eso es todo. Ok, el auxiliar toma la S y el verbo la elimina. Aquí está, miren, no aparece ninguna S porque ya está en el auxiliar. All right, very good. Ahora. Leámoslo, vamos a ver quién lo lee. Thank you. Suleyma, leamos Suleyma, thank you. She doesn't make many phone calls. Uh-huh. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to other companies. It doesn't help workers be on time. My boss doesn't talk about the new rules. Okay, doesn't talk about the new rules. All right, very good, very good, very good. Let me read. She doesn't make many phone calls. He doesn't carry boxes into the truck. Cindy doesn't send reports to the companies, to other companies, sorry. It doesn't help workers to be on time, and my boss doesn't talk about the new rules. Okay? Acá está como diría, doesn't, luego el verbo sin S, okay? Y aquí está abajo, si lo pueden ver, no S is needed in the negative form with doesn't. La letra S no es necesaria en la forma negativa con el doesn't. Okay? No es necesaria. La eliminamos. Yes. Okay. Más ejemplos acá. We have more examples. Subject, tenemos he, she, it, luego does not or doesn't. Okay, ahí están los dos. Drive to work, he does not drive to work. Él no maneja o no conduce hacia el trabajo. Okay, it doesn't drive to work, etc. Acá. Ejemplos, she doesn't or she does not listen to music at work. Ella no escucha música en el trabajo. He doesn't check his email. Él no revisa su correo. And the school does not visit the students. La escuela no visita a los alumnos. Okay. And the worksheet time. Vamos acá. Preguntas. Pregúntenme. Que aquí vamos a... We're going to work. No. Okay, then. If you have no questions, vamos a la práctica. Parte 5. Parte 5 dice, unscramble the sentences with the words provided using the simple present. Okay? Dice, arregla o ordena las oraciones con las palabras que han sido previstas
usando el presente simple. Vamos a ordenar todo esto, ¿ok? Recuerden, ¿qué va primero en la oración? ¿De acuerdo? El sujeto. Ajá. ¿Lo que sigue después del sujeto? El verbo. ¿Y si es negativo? El contractado. Ajá. El do not, o don't, o doesn't. ¿Ok? Démosle. Tenemos acá cuatro ejemplos. I'm going to give you 5 minutes. Le voy a dar 5 minutos. No, 6 minutos. O sea, un poquito complejas, largas. ¿Ok? Démosle entonces.
Did you finish, people? Good. Ready. Okay, muy bien. Vamos a ver. Let's see. I'm about to find out. Julio. Hello, Julio. Hello, teacher. Can you read the first one? ¿Puede la primera? Sí, sería they keep off track financial accounts of the company. They keep track of financial accounts of the companies. Okay. Yes. They keep track of financial accounts of companies. Aquí se puede decir of con el dos. Repetido veces. Okay. Thanks. Thank you very much. Thank you. Vamos acá. Tenemos a Javier. Javier, lea la segunda, Javier. Thank you, Javier. Me cuesta un poco, pero no sé si estaría bien. We don't advertise the company of internet. Okay. Advertise. Okay. Okay. We don't advertise the company on internet. Okay. Thank you very much for sharing. Now let's see, Eduardo. I take notes in the meeting every day. Okay, I take notes in the meetings every day. Thank you very much for your participation. Seguimos. Vamos a ver. Nelson. Number four. Carlos and Mauricio answer at the reception phone. Sorry, Carlos and Mauricio answer. Le falta el artículo, the phone here, el teléfono. At the reception. Okay. Thank you very much for that. Gracias por compartir. All right. Así es. Excellent. Very good. Yes, Tony. ¿Qué estaría dicho de la manera incorrecta? I take notes every day in the meetings. Sorry. Porque estaría dicho de mala manera. I take notes every day in the meetings. Ah, tenemos algo que se llaman expresiones de tiempo. Ok, ahí le ponemos todos los días, cada noche, cada mañana, cada tarde, de vez en cuando. Esas expresiones se usan al final de la oración. Que de hecho, creo que esta semana se verán. Más adelante, ahí están. Son varias. Ok. Van al final. Okay. Algunas van al principio, pero las separamos con una coma. Okay. Sí, porque acompaño a Tony. Yo la había escrito de esa manera también. Ok, entiendo. All right. Yes. Pero aquí se me hace Tony para preguntar.
All right. Very good. Seguimos, seguimos. Number six dice, completa y practica la conversación con un nuevo compañero usando sus propios nombres y la información en la guía. And then continue with the conversation on your way. No, vamos a hacer esta que está acá. Porque ya no nos queda mucho tiempo. Haremos esto que está acá. Dice, actividades que yo hago. Pongamos allí cinco actividades que hacemos durante el día o durante la semana, ¿okay? Pero actividades que hacemos en el trabajo o en la compañía, ¿okay? Eso vamos a hacer. Ejemplo, yo les puedo explicar acá, les puedo poner un ejemplo en el chat. I teach English and science, ¿okay? Ese es un ejemplo mío. Dos, otro ejemplo, I take the okay. I take, otro ejemplo podría ser, I take the temperature of the students on Thursday. Okay. Tomo la temperatura de los alumnos los jueves. Okay. Así sigamos. Okay. Siguiendo la estructura que les mostré antes. All right. Esas actividades que sí hago. Okay. Entonces serían en afirmativo. Cinco actividades. Go. Thank you.
people, did you finish? ¿Terminamos? Ok, vamos a compartir las que tengan, ok. We're going to share what you have, all right. Iniciamos con Alex. Alex, compártanos. Ok. I do the shed of the chillers of AC. I do electrical installation and repairs. I do installation AC. I do the homework for the English course. Okay. Thank you very much for that. Thank you for sharing. Henry, please comparta. Share, please. Check my email. I check the chat request. Mm-hmm. I update daily reports. I prepare my agenda. What do you say, agenda? Agenda. Agenda. Mm-hmm. And I take my breakfast. Okay. Thank you for sharing. Eric, share, please. I pack orders for delivery. Mm-hmm. Delivery orders. I collect orders. I make remittance to the bank, and I drive the road. Okay, thank you for sharing. Excellent. René? I collect invoices from customers. Invoices, excuse me. I take the temperature of the customers in the company. Okay. Thank you very much for sharing. Sara? Sara, hello. No sé, ¿no escucha o me está ignorando? Sara, hello, Sara. Sí, me está ignorando. No, teacher, no le oía. Se me desconectó el audio. Ok. No problem. Díganos. I check my email report. Uh-huh. ¿Solo uno? Yeah, just one. Okay, Carlos. Me estoy durmiendo, pero ya lo contesté. Son broma. Bueno, yo puse unas acá simples. I carry products custom. Customer, I drive 7 hours a day. I check my email to work. I watch my work routine. All right.
Yes, Atilio. I drive to work by car. I supervise store in the Sonsonat. I train in the staff. I provide them of information. I deliver a promotional. Okay. Mesa? Masa. Sorry. No problem. I sell products. Mm-hmm. I check in my inventory. I clean my area. I make sprays. I answer the phone in the office. Okay, I answer the phone in the office. Perfect, perfect. Thank you very much. Suleyma? I take inventory mm-hmm. on Monday. Mm-hmm. I assign weekly goals on Monday. La segunda, digo, el verbo. Asignar. Assign. Assign. Yes. I assign weekly goals on Monday. Okay. Okay. Thank you very much. Eduardo? I answer calls in the morning. I integrate accounting account. I supervise the taking of calls. Okay. Okay, very good, very good. Julio? I check my boss's email. Mm-hmm. I make voice of the paper. I feed the computer. Okay, thanks for sharing. Nos falta Nelson, go para Nelson. Okay, I drive at work every day. I raise the sales in the morning. Mm-hmm. I train in my team. I train my team. All right. Thank you very much, Nelson, for sharing. Okay, thank you. Javier, compártanos. Ahorita, we clean tablets on Tuesdays. We wait for customers on Saturday and Sunday. We check inventory on Mondays. We water the grass every day. Wash. Okay. Elias. Quickly, you are the last one. Con usted terminamos porque ya es hora, ¿ok? Yo hice de una sola vez lo hice explicando mis tareas, pero también explicándolas a través del WIDE y HIP. Okay. I analyze commercial sales all the days. We make mini sales report a day. He teaches dynamic Excel tables. He teaches dynamic Excel tables. He supervises the point of sales. They help sellers in sales techniques. Yeah, primera. They help sellers. La primera. I analyze commercial sales all the day. Ah, okay. ¿Qué dijo analyzes? Analyzes. Uh-huh. Así dijo, pero no es analyze. Analyze. Okay. All right. Ah, okay. Sí. I analyze commercial sales all the day. Okay. Okay. Very good. Okay. Parece que Luis quiere compartir. The most important thing, I take a shower every day. We don't know. Yeah. I check my emails and I drink coffee in the meeting once a week. Once a week? Yeah, only one time in the week. Una vez a la semana. Once a week. Not possible. Yes, only one.
I drink coffee every day, and I drink coffee 3 times a day. Es un sacrificio por la gastritis, solo una vez a la semana. Parezco la gastritis, sí, ese, pero... What? No good. Luis? Ahora sabemos por qué siempre pide pan dulce. I coffee pan dulce. I coffee pan dulce. Okay. Actualicemos. Alba, Luz, Quijano, Velázquez. Present. Tenemos Atilio Ernesto Castillo. Hello. Presente. Carlos Humberto Villalobos Alfaro. Present. Lionel Guadalupe Castro Sagastume. No estuvo. Edson Stanley Calderón López. Tampoco estuvo. Eduardo Andrés Galeano Flores. Present. Usted se quedó viernes pasado, viernes, ¿verdad? Después de la clase. Sí. Se quedó, ¿verdad? Ok, thank you very much. Ok. El sacrificado de este día es Edwin Giovanni Blanco Mejía. Present. Usted se queda después de clase, ¿ok? Yes. Ok. Thank you very much. Thank you very much. Eric Oswaldo Herrera Calderón. Present. Josefa del Carmen Campos Meléndez, ella no estuvo. José Miguel Maza Arellana. Presente. Juan Antonio Elías Flores. Present. Luis Miguel Corvera Enríquez. Present. Marcos Vidal Umaña Umaña. Present. Nelson Orlando Tejada Castaneda. Present. Pedro Alexander Osorto Sánchez. Present. René Alessandro Cerezón Rodríguez. Here I am. Ronald Javier Jovel Alvarenga. Present. Sara Luz Rodríguez. I am. Suleyma Rocibel Catalán Carranza. Henry Pérez. Here I am. And Julio César Batres Rivas. Present. All right. Very good, very good. Okay, we have finished. Hay que seguir practicando el presente simple. All right, practiquenlo acá. Okay, en su mente. All right. And guys, I will see you tomorrow. Thank you for being here today. Gracias por estar acá este día. Los veré mañana. Cuídense. Buenas noches. Descansen. Okay. Que tengan el mejor sueño de su vida. All right. And descansen. Buenas noches. Buenas noches a todos. Okay. Bye. Good night, people. See you tomorrow. Good night. I see you tomorrow. Bye. Good night. See you. Hello, Giovanni. Hi, teacher. How is everything? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? It's okay. All right. That's good. I think. Okay. That's perfect. Hoy hubo bastante información, creo. Creo que está un poquito de todo un poco. No sé si tienen preguntas con respecto a lo que vimos ahora o con lo que hemos visto anteriormente. No, la verdad que sí me he dado cuenta de muchas nuevas cosas. Por ejemplo, de los verbos que llevan S. No sabía eso de las terminaciones. Sí. Eso solo se usa cuando hablamos de tercera persona, con él, ella y eso, esa. Ok, y uh-huh. Estamos usando el presente simple, simple present. Sí. Uh-huh. Ok. Sí, es más que todo son mis dudas en veces cuando son terceras personas y las conjugaciones de los verbos, bueno, los tiempos, pero como poco a poco vamos a ir. Sí, de hecho aquí se ve todo eso, se ven, creo que no sé si... Bueno, entre módulo 1 y módulo 2 se ven varias estructuras. Uh-huh. Varias estructuras. Okay. Veremos el progresivo, veremos
el futuro y creo que veremos el pasado, si no me equivoco. Mm-hmm. Pero sí, vamos, okay, vamos paso a paso, porque si vamos todo de un solo, entonces quedamos en la luna. Okay. Sí, yo sé. Y hay veces siento que preguntan lo mismo y eso, que hay veces siento que lo confunde más a uno. Sí, sí, tiene razón. Uh-huh. Pero bueno, preguntar para poder aclarar dudas. No, pero... correcto. Sí, se ha fijado, yo casi no pregunto. Quizás ese es un error que tengo que corregir. Uh-huh. Sí, porque uh-huh, debe preguntarme cualquier cosa. Uh-huh. Más eso que dice que fue nuevo para usted, eso de la S, la ES, la IES, que fue nuevo, entonces... Uh-huh. Ok, sí. De acuerdo. Uh-huh. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna opinión, alguna queja? No. Cuando era niño, quizás mi papá intentó que yo aprendiera, pero nunca terminé. Hice un par de cursos, pero. Uh-huh. Pero ya pasó mucho tiempo, entonces esto ha sido como una refrescar, ¿verdad? Uh-huh. Algunas cositas. Sí, entiendo. Entiendo. Ajá. Como que y ahí todos los temas sí los he ido anotando y me han llamado mucho la atención, ¿verdad? Lo de las ocupaciones sí son nuevas también para mí, no sabía mucho de eso. Creo que más que todo es eso, es saber el vocabulario, que siento yo que nos ayudaría bastante, quizás saber más vocabulario, más verbos. Sí, sí. Y como le decía, las conjugaciones, ¿verdad? Sí, sí. Se ha notado en el manual, no hay mucho, ¿cómo se llama? Vocabulario. Sí, uh-huh. Me he extendido un poquito en ese caso, sí les he mostrado un poquito más de vocabulario porque es necesario. Cuando sí, esto lo va directo al punto, y si ese es el punto, y esto va, ese es el punto, pero es necesario extendernos un poquito para poder incrementar el nivel y también el vocabulario. Ah. Y me imagino que vamos a ver los números también, ¿verdad? Sí. Porque también eso del alfabeto, también me costó un poco. Confundía las vocales con las consonantes. Sí, sí. O no me acordaba cómo se decía realmente. Y eso ayudó un montón, eso ayudó un montón para la pronunciación. Ayudó bastante para la pronunciación. Uh-huh. Sí. Pero es, no sé, yo siento que quizás para la pronunciación sí me cuesta. No lo puedo decir tan fino, digamos. Sí, sí. Es entendible. Pero no sé si es problema ese o... No, eso no es un problema. Ese es el entrón, como le decimos nosotros. Ese es el principio, ¿okay? Así se inicia. ¿Okay? Todos iniciamos así, todos iniciamos así. Incluso en español, cuando éramos niños. Sí. Es parte del proceso. Ah, ok. Sí, creo que eso sería más que todo mis dudas con la gramática y algún vocabulario, ¿verdad? Sí, entiendo. Bueno, mi consejo es rodéese de inglés. Uh-huh. Cualquier cosa, ya sea, si escucha música, trata de escuchar música en inglés, ¿ok? Pero que no sea, sí, pero que no sea hip hop ni rap, porque eso es Ah, sí, las palabras que ellos usan. Muy difícil de entenderlo. Son contracciones, ¿verdad? Eso. Lo que recomiendo es la música clásica. La clásica es muy buenísima para el inglés. Ah, música clásica. Clásica, sí. Las viejitas, como decimos. Son buenísimas. Vea si tiene Facebook, busque alguna página donde compartan videos en inglés. O si ve YouTube, ve ahí videos en inglés. Así de vez en cuando, no todos los días, me refiero yo, sino que poco a poco para que vaya adquiriendo ya el ambiente. Sí. A mí desde niño me ha gustado el inglés y yo les trato de inculcar a mis hijos eso. Uh-huh. Y yo los molesto porque cuando vemos alguna película o algo, les digo yo que es mejor verla en inglés, ¿va? Para, uh-huh, para saber cómo se pronuncia o qué significa tal palabra. Sí, okay. Ajá, eso siempre me ha gustado a mí. Es una buena idea. Ajá.
Pero ese buen tip, ese que me ha dado, la música clásica en inglés. Clásica son los 80, los 90, buenísima, buenísima para eso. Buenísima. ¿Y cuál es la diferencia del inglés gringo al inglés de allá de Inglaterra? Fíjese que si venimos a hablar de diferencias de inglés, hay diversos acentos. Pero los que más relevancia tienen son el americano, que es el de los gringos, y el británico. En el británico, ellos tienen una forma diferente de pronunciar las palabras. Unas cosas, por ejemplo, la letra O la pronuncia como con E. Es, por ejemplo, si yo digo la palabra so, que es entonces, so. So. No dicen so, ellos como dicen so, so. Es diferente. Y cuando decimos la letra R, no la pronuncian ellos. No la dicen. No. Pero si decimos R, que es el you are, ellos no dicen R, ellos dicen A, solo la A. Es agua, agua. En Estados Unidos decimos water. 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 Ellos no dicen water. Porque no dicen water. Ni R tampoco. La T es R a veces en americano. La T es R. Pero para ellos no. Es, la T es T. Y dicen water. Party. Sí, sí. Party. No. Es diferente. De hecho, es bien, bien bonito. Me gusta cómo se escucha. Sí, a mí me gusta también. Ok. Y hay diversos tipos de inglés. Está el hindú, el chino, el australiano, el canadiense. Incluso el vocabulario es diferente también, cambia. Las palabras cambian bastantes. El Spanish también va. Es como el español es como el español. Si usted va a Colombia, escuchará palabras diferentes al Salvador, en Honduras, en Guatemala. Entonces, sí. Lo mismo depende de la nacionalidad, ¿verdad? Ajá. Lo mismo es en inglés. Okay. Si usted va a Colombia y le dice a alguien allá, hey, tú sos bien bayunco. Ah, entenderé que es bayunco. No sabe qué es eso. No está en El Salvador, sabemos qué es. Sí, ok. De acuerdo. Lo mismo en el inglés. Ok. De acuerdo. Ok. ¿Más preguntas? Si no, pues vamos a ir a dormir. Chévere, ¿no? Ahí estamos bien. Okay, y cualquier cosa yo le escribo o participo. Está bien. Muchas gracias entonces. Está bien. Muchas gracias. De acuerdo. Que descanse, Giovanni. Igualmente. See you tomorrow, teacher. Bye bye. Bye.